Empezamos aquí recto. Toma ya, qué pasada. Esto era un salón. Mirad las cortinas. Esto era la familia. Esto es la familia que tenía el negocio. Y se fue a pique. Hacían vino. Y vamos a mostrar por aquí el salón. Tenía la tele, todo, dos teles. Mira aquí. Qué bonito. El reloj paró. Escuchar. ¿Has escuchado el ruido? Sí. Serán los pájaros. Serán los pájaros. José Luis, he visto que se llamaba José Luis en la carta. Mira las sillas, qué bonitas, ¿eh? Toma ya la habitación, flipa. Wow. Quedó el vestido ahí de la señora. Pues no pudieron pagarlo. Y aquí quedó todo tal cual. No sé si quedó ropa o no. Toma ya, sí. Quedó ropa de la señora. Y del señor, camisa, chaqueta. La ropa del señor, mira, con su corbatita. Tenía en su habitación como un pequeño espejo aquí, ahí de mosquito que te muere, y un perrito. La correa del señor, mira. Esto tiene sus añitos, ¿eh? Es un palacio isabelino, por lo que sabemos. Que fíjate, ¿eh? Las telas de araña están aquí colgadas. No sé si se aprecia, pero mira, se viene. Y esta era la cocina. Esta era la cocina que tenían, que muy chula, muy bonita. Wow, mira, aquí tenían todo. Las cositas de la cocina. Toma ya. Mira ahí los delantales. Pero mira aquí. Un huevo de pájaro. De ahí arriba, mira. Mira qué bonito. Y vamos a continuar por aquí. A ver qué encontramos, que yo no he visto nada. ¡Hola, qué pasada! Pero mira que se está cayendo todo. ¡Hola, ha roto ya! Se ha caído el techo. Encima de... ¡Wow! De viejo ya se ha caído encima de la mesita que tenía aquí en la esquina. Con la... ¡Guau! Wow, ¡qué pena! Un
Madre dolorosa, Virgen Madre dolorosa, mensajera del amor, la más linda y más hermosa de todas las criaturas de la obra del Señor. Otra. Mira qué lástima que se ha roto todo lo que tenía ahí. Ha caído. Ha caído y se caerá todo como todo. Mira qué bonita esta mesa. Entramos aquí. Qué bonito. Ostras, qué fuerte. Mira qué bonito. Con su máquina de coser. Y por aquí. Impresionante, mira el mueble. Y bien, qué pasada. Y si entramos aquí, ¡guau! Dios, qué locura, hostia, qué fuerte, ostras, aquí yo. Mira a la Virgen, qué bonito. ¿Qué os parece? Impresionante, ¿eh? Mira el suelo. ¡Wow! Con el cofre. Mira el cuadro. Y por aquí, mira. Que aquí, mira. Contribución. En 1962 pone cuarto trimestre Luis 508 joder, a ver, no lo voy a mostrar, 588 pesetas la contribución. Qué fuerte la contribución de lo que pagaba de la casa. Y esto no puedo abrirlo. Así, mira. Tenían sus... ¿Cómo huele a cerrado? ¿Cómo huele a cerrado? A lugar cerrado, mira qué bonito. Madre mía. Y aquí hay... fotos, imagino que sería algún hijo haciendo la comunión. Ahora hay cositas. Mira, aquí hay un papel. Fabricante, criador y exportadores de vino y aceite. Eran exportaban vino y aceite a otros países. Y 3 millones de pesetas, lote, vega, no sé qué, bomba de riego, 5 millones 111.000 pesetas le costaba. Esto se fue a pique y por lo visto, pues, mira, ahí lo pone, un 5 millones. Qué fuerte. Mira la cartera del señor. Estos guantes son tuyos, ¿verdad? Oh, dijo usted que estaba. Esto no habrá trabajado nada con el señor. Impresionante. Mirad los techos. Mortal. A las alfombras. Wow. Esto es la habitación de los niños. La habitación de los hijos. Lástima que no pudieron pagar y por eso tuvieron que abandonar esto. Por falta de... Se la quitó
Imagino el banco. O no sé, no podían pagarla. Es lo que sabemos. Hace un calor mortal aquí. Mira el cofre, el baúl. El baúl por aquí y otro baúl por ahí. Y continuamos. Estoy sudando, no, lo siguiente, madre mía, mira, chorreando. Hace una calor horrible. Estoy sudando. Yo tenía frío. ¿Tú tenías frío? Sí. ¿Ahora? No, ahora no. Aquí Ah, en de esta la casa garra. hace calor. Ya. Y entramos por aquí, que seguramente esta era una habitación. Ah, no, dos camitas también. No sé cuántos hijos tenía. Mira que se está cayendo ya todo. Se ha caído encima de la cama. Encima de la cama y ya se está cayendo todo. Mira que aquí tenían otra cama plegable de esta. Y ahí no podemos ver nada porque está caído todo. Ropita. Y volvemos aquí al pasillo donde se ha caído el techo ya de una parte y ha caído encima de, como habéis visto antes, y entramos aquí. ¡Guau, qué pasada! ¡Qué bonito, Quillo! ¡Inmortal! ¡Guala! Mira. Estos lugares te dejan sin palabras, ¿eh? La vivencia que habrá habido por aquí. Mira, exportaban vino a todo España. Ostras, Quillo, qué fuerte. Y aquí hay dos fotos de ellos, de los señores, para que le veas que no veo. Dos fotos de los señores. Vamos a poner aquí. Y aquí con sus dos hijos. Se imagino que serían los padres de ella o de él. ¿Lo podéis ver bien? Tenían dos hijos y están con los abuelos. Se ven de personas adineradas, pero no fue bien y quedó todo, pues como podéis ver, qué lastimita. Mirad por aquí dentro. Qué fuerte. Cerramos. Flipa, mira. Arriba se escuchan como pasos. Qué fuerte. Se escuchan pasos. Mortal. Mira por aquí la ropa de la señora. Los zapatos de tacones. Y ahí hay papeles que no voy a mostrar. Esta linterna quema que te mueres. Cerramos ahí. Impresionante, ¿eh? Mira, tenían aquí nuestros clásicos contemporáneos, 1954 al 46. Ay, 45 al 46. 47, 48, todo. Y tenía aquí este pequeño, una biblioteca pequeñita. ¡Hala, qué bonito! Vinos y coñac.
¡Hala! ¡Qué fuerte! ¿Y esto se puede abrir? Sí. Mira. Los peinados antiguos. Con la raya en medio. Esto era de... Ostras, aquí murió alguien. Aquí murió. Don Luis sería el abuelo. Don Luis. En el 27 de diciembre del 62. Falleció. Mira. Impresionante. Y si entramos aquí, la habitación doble con su ventanita. Mira qué bonito, Dios, qué guapada. Mira Nora, qué chulo. Mira aquí Nora. Esto te lo voy a dedicar a ti porque eres una máquina. Eres una crack. Mira qué habitación. Impresionante. Impresionante. Saludo desde aquí a Nora. Te quiero mucho. Okay. Impresionante. Y mira esto. Qué fuerte, Quillo. Qué fuerte, qué fuerte. Toma ya. Claro, moriría el señor Luis y la señora aquí tenían ropa de luto. Todo negro. ¿Sabes? Cuando salía o lo que fuera. Aquí en casa normalmente vestían normal y cuando salían a la calle salían pues de luto. Que ya no se lleva, pero en algunas partes, mira los zapatos. Espera que voy a quitar el papelito que hay aquí, que lo voy a leer, pero no lo voy a mostrar. Purificación y Carlos. El abono de la piscina de los hijos, toma ya. El ilustrísimo del ayuntamiento... le cobraron por entrar a la piscina. Purificación y a Carlos. Serían los hijos. Anda. Y aquí tenían radio y cosita. Mira, Carlos, gorra y dos Nikki, bañador Pinkles, papá, chaqueta sport, chaqueta de verano y bañador Pinkles, algo así. Pedro, chaqueta. José Manuel, Pinkles, bañador y pantalón. Lo que tenían que llevar. Y ponía dos bragas, camiseta, vestido, playero y toalla. Organizaban qué es lo que se tenían que llevar. Que quedan a una joya de la señora. El bolso. Y esto es espectacular. Uf, impresionante. ¿Va a salir Pili? Casi te matas. Está grabada la parte de arriba. Vamos abajo. Vamos a ver qué hay en la parte de abajo. Que vemos sofales que están tapados.
Guay, el sótano que a lo mejor estaba el vino, ¿no? Porque esto es que lo han tapado, ¿no? Esto tuvo que ser súper, súper guapo, esto tuvo que ser bonito, ¿eh? Pasa que... La entrada. Y esto imagino que sería un despacho de él. Uf, a las arañas. En el pelo. Mira la araña. Es verdad. La tenía en el pelo. Y esto que nada ahí fuera, ¿no? Es solo un patio. Un patio que es imposible de entrar. ¡Guau! ¡Wow, qué pedazo de eso ahí dentro! De botijo. ¿Hay botijo abajo o no? No he bajado. Vamos a mirar, va. A ver dónde trabajaba el señor Luis. ¡Hostia! ¡Qué fuerte! Esta era la bodega. ¡Guau! ¡Wow, no es profundo esto, tío! Mira. Madre mía. Mortal. Qué frío aquí. Uy, sí, yo me voy para arriba. Qué pasada, tío. Esto es guapísimo. Ostras. Hostia, que hace un frío que te mueres. Mira. Estaba todo lleno, seguramente. Pero mirad los barriles que tenían. ¡Wow! Imaginaos todo esto lleno de vino. Todo esto de... Y aquí trabajando, señor Luis. Al final el negocio no fue bien. Lástima. Mira, ahí se ha caído ya. ¿Esto qué es? Bueno, yo creo que ahí termina, ¿no? No sé. Impresionante. Qué fuerte. Bueno, familia, aquí nos despedimos. Espero que os haya gustado. A mí me ha encantado, emocionante. Y un besito muy fuerte y hasta la próxima. Si escuchan ruido por todos lados, me voy de aquí. Besitos.